Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿habrá referéndum separatista en Cataluña? Señor ministro de la Presidencia. No. ¿No? Pues mire, yo le contesto ya, porque resulta que la semana pasada Junqueras anunció explícitamente que habría ese referéndum y además lo hizo guaseándose. És a dir, recordem que convocar, celebrar, organitzar un referèndum no està en el Codi Penal i, per tant, no és un delicte. És un delicte si el Constitucional el prohibeix. No és un delicte, perquè si un delicte està en el Codi Penal i no hi és en el Codi Penal. Què passa si el govern espanyol, com previsiblement pot passar, es negui a que celebri aquest referèndum? Què passa llavors? Doncs... Esquerra Republicana optaria per la via unilateral o això ja queda descartat per sempre més? Esquerra Republicana defensa totes les vies democràtiques, totes. També la unilateral? Creu que el futur d'una societat l'ha de decidir els seus ciutadans. Però la via unilateral és una via democràtica o no? Totes les vies que permeten que la ciutadania voti i decideixi sobre el seu futur votant, respectant els drets humans, respectant les llibertats fonamentals, és evident que és una via democràtica. Y todo consecuencia, señor ministro, de que Sánchez ha pactado con unos delincuentes condenados la impunidad por los delitos cometidos y por los que puedan cometer en el futuro. Usted sabe que ese referéndum separatista es pieza clave en el golpe que Sánchez y los separatistas están dando contra la Constitución y su fundamento último, que es la indisoluble unidad de la nación española. Y un golpe que también lo está haciendo contra la separación de poderes y el Estado de Derecho, porque usted sabe que someter al Tribunal Constitucional es fundamental para Sánchez, para muchas cosas y, entre otras, para poder convocar el referéndum separatista en Cataluña que Junqueras le exige y anuncia. Usted era diputado del Partido Popular cuando al Partido Popular le convocaron dos referéndums ilegales en Cataluña. Por tanto, no es usted ninguna autoridad para hablar de esta materia. Hemos conseguido que se pase página del año 2017. Estamos en soluciones del año 2022 que pasan por el diálogo, que pasan por tener puentes de entendimiento, que pasan por cumplir la ley y la Constitución. La ley y la Constitución que no cumplen ustedes ni la hicieron cumplir en el año 2017 en Cataluña. ¿Por qué no nos fijamos en la Cataluña de hoy, en la Cataluña de 2022, que es la que consigue inversiones mil millonarias, como por ejemplo el PERTE del vehículo eléctrico, la que consigue el gasoducto entre Barcelona y Marsella, la que consigue que en Girona se vaya a producir y fabricar la única vacuna estrictamente europea que tanto se fabrica como se produce exclusivamente en Europa? Esa es la Cataluña de 2022 y a ustedes les duele porque ustedes efectivamente están en el volverían a hacerlo, en volverían a tensionar la sociedad catalana, volverían a tensionar la sociedad española con sus políticas de enfrentamiento. Ustedes son un partido ultraderechista que nace al calor del enfrentamiento territorial y son un partido ultraderechista que van a languidecer al calor de las soluciones territoriales para España, porque ustedes solo pueden vivir cómodos en el enfrentamiento y en el conflicto. Sus declaraciones y sus intervenciones son solo eso, conflicto, odio, enfrentamiento.